Hola mi gente, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Les saluda como siempre su amigo Eliseo Herrera. Y esta vez a petición de una suscriptora llamada Mabel Velázquez, nos venimos con nuestra cámara a grabar por esta calle. Vamos para el tanque. Nos pidió que grabáramos en esta calle. Bueno, pues aquí andamos. Con nuestra cámara. Vamos pasando por la propiedad de los Gámez. Y vamos a ver si podemos subir esta cuesta, que es muy inclinada. Afortunadamente andamos en una moto que es guerrera, una Freedom Fighter. Solo hay que agarrarse bien porque a veces se quiere ser el caballito. Esta calle tiene no menos de 80 grados de inclinación, pero ya la logramos subir, llegamos al tanque. Y aquí andamos. Aquí atrás mío viene Cayú. Les voy a hacer un enfoque así en las casas para que hagan memoria de cómo las vieron antes y cómo están ahora. Hay muchas casas remodeladas. Están bien bonitas y hay algunas casas nuevas. Si pudieron apreciar allí, a media cuesta hay una casa nueva. No me pude detener porque ya no me puedo levantar por la inclinación de la subida. Nos vamos a ir aquí hacia la izquierda y vamos a pasar por lo que es el Zanate. Por el caserío de los Ramírez. Yo quiero ver que no son bromas, pues. No está solo viendo el palo. Vamos a ver si es. Ah, porque está bien seco. ¿Y de qué leña es? Madre. ¿Y más que ya está todo podrido? Porque son rajones, estos dan la raja. Ah, bueno. Ah, ponga a rajar uno de naranja. Uno de guayabo. Y no sirve la leña. No sirve. Cabal. La buena leña es fácil para acá. Sí. Ya está algo durito por los muros. ¿Y desde qué horas está ahí? No, ahorita voy a ir. Ah. Está bueno. Sí. Ah, pues siervo. Que firmando van. Sí, pues sí. Ahí que salude allí a los suscriptores de YouTube. Ahí Don Beto Ramírez. Va pues, siervo. Va pues. Dice que está rajando leña, pero creo que solo viendo está.
estaba don Beto Ramírez. Y aquí vamos pasando por el terreno de mi cuñado Rigoberto. La casa del siervo Franco Celso. Dios bendiga a este varón. Y nosotros pues aquí andamos trayendo para ustedes lo que son estas imágenes. ¿Se acuerdan cuando pasábamos aquí a pie? Cuando íbamos por la ciudad Arce. Qué bonito jardín tienen aquí en la calle. Ahí venís, Cayú. Creí que te me habías caído en la cuesta. Ahí está una yepeta, ve. Tengo una yepeta. Ahí bien inclinadas, hagan su cuesta, babo. Aquí no sé cómo está la calle. Tenía añísimo de no pasar. ¿Vos nunca habías pasado por aquí, Cayú? Bien. Ah. A veces aquí van a meter a vender verduras. ¿Quién? Hasta aquí vienen a vender verdura. Ahí con donde don ¿cómo es que se llama? Don Cruz Franco. Mira la pasadita que tienen aquí, ve. Está chivo. Años de no pasar por esta calle. Así que amigos suscriptores, solamente el salvador de todo, miren. Denle like a nuestro video, dejen sus comentarios y compártanos ahí en sus redes sociales. Si no estás suscrito a nuestro canal, pues te invitamos a suscribirte. Ya pasamos de, no, creo ver. Bueno, hasta este momento tenemos 495 suscriptores. Un poquito más y llegamos a los 500. Ayúdenos a llegar a 1000 para hacerles videos en vivo. Nos gustaría llevarles transmisiones en vivo, pero pues por la cantidad de suscriptores que tenemos todavía no aplicamos, así de que ayúdenos. Es la misión llegar a 1000. La misión llegar a 1000. Y también para que YouTube nos tome en cuenta como youtuberos, ¿verdad? Hemos trabajado mucho durante más o menos unos 3 años trabajando para ustedes. Y la verdad que nos esforzamos mucho para llevarles el contenido que ustedes quieren ver. Lo hacemos de todo corazón, con mucho amor. Esta callecita va a dar a un rillito. Y de aquí empieza la propiedad de Termos de Río, tanto a la derecha como a la izquierda. Como les decía, aquí entran los buses. Aquí entran los buses a los parqueos. El salvador de todos se ha esforzado para llegar hasta donde estamos. Casi 500 suscriptores, y gracias a todos por su apoyo. Pero igual necesitamos crecer para tener un poco más de beneficios, como por ejemplo, como les decía, poder hacer transmisiones en vivo, y también como para que YouTube nos tome en cuenta, para que nos sugiera con lo demás del público y más personas puedan ir conociendo lo que es el canal. Somos un canal zapoteco, somos un canal de Zapotitán, y qué bueno fuera que todo Zapotitán se diera cuenta que existe un canal de Zapotitán y nos puedan apoyar. Si alguien quiere que le vayamos a hacer promoción, a promocionarles algún ¿cómo se le dice? Algún comercio o algún negocio,
nosotros vamos con gusto. ¿Tiene alguna pupusería y quiere que la promovamos? Pues lo hacemos. Si tiene algún otro tipo de comercio, como una tienda, cosas por el estilo, pues lo hacemos. Así de que mi amiga Maybel, así parece que se llama, ¿verdad? Maybel Velázquez, complacida. Le trajimos un video pasando por el tanque y lo quisimos hacer hasta aquí, hasta Termos de Río. Esperamos que le haya gustado. Si quería ver algo en especial, algo en particular, pues si lo logró ver en este video, qué bueno. Aquí está la calle que va para la Reforma y la calle que viene desde Zapotitán. Así de que vamos a cortar hasta aquí este video, esperando que les haya gustado y esperamos sus comentarios y sus likes. Bendiciones, cuídense y siempre en sintonía con Dios. Nos vemos.